Hola, ¿qué tal? Soy Ale Vega y soy mamá. Chicas, pues como vieron en el título, hoy tengo una revisión con mi ginecóloga. Bueno, hoy me van a hacer un estudio porque la última revisión que tuve, que fue de las 35 semanas, 34, bueno, 34 más bien, checaron que empecé como con pequeñas contracciones y con pequeñas molestias. Entonces, pues para prevenir la doctora, pues me va a hacer unos estudios, que es básicamente un conteo del corazón del bebé, un electrocardiograma, y también me va a hacer un monitoreo, que es como para ver cuánto tiempo, cuántas veces se mueve por cada hora y esas cosas. Entonces, pues realmente voy a estar acostada un rato y pues van a ver eso. De eso depende si el bebé nace esta semana, este sábado, hoy es martes, o si nace hasta el próximo sábado, que ahorita sería la semana 36 con 3 días más o menos, y este sábado el otro pues sería la semana 37 con 3 días. Entonces pues me conviene esperar lo más que se pueda. Esperemos que esta bebita pues se quiera quedar ahí por mucho tiempo, porque pues es lo mejor. Lo que sí me dijeron que no puedo esperar hasta la semana 40, porque pues no me conviene ni a mí ni a la bebé. Tiene circular de cordón, que eso es normal, pero bueno, es lo que me han dicho. Entonces ahorita me han mandado a reposo, he estado en cama, ya no puedo hacer pues quehaceres del hogar, que para mí la verdad es lo ideal, porque ya estaba súper cansada. No puedo nada de barrer, trapear y agacharme, pararme, cargar hijos. Entonces pues ahora sí que no es que yo quisiera. Y la otra es que ahorita se quedaron mis niños. No, obviamente al hospital no pueden entrar ellos, solo entro yo. Entonces pues vamos a ver qué pasa. También mi marido ahora no me acompaña. Siempre me ha acompañado en todos los estudios, pero este pues no, porque aparte pues debo estar quieta como una hora y pues sería como muy aburrido para él esperar una hora viéndome nada más picarle un botoncito. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal. Ahorita nos vemos. Adiós. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun. Okay, ya llegué, ya estoy en el estacionamiento y ahorita me voy a poner pues mi cubrebocas. No puedes entrar sin cubrebocas, te ponen gel antibacterial y la verdad está, pues es un hospital demasiado limpio, demasiado pues tiene mucha seguridad. No dejan entrar a más de dos personas a la vez si viene esa revisión. Por lo mismo pues no vino mi esposo, ni mis niños, ni nadie. ¿Qué más? Pues estamos en época de pandemia, entonces esto es lo normal ahora, la nueva normalidad, como nos dicen. Espero que al parto, bueno, que es la cesárea, pues sí puede entrar. Como ya les dije en el anterior video, este es mi tercer parto, que realmente es la tercera cesárea. Ya después les contaré por qué las tres son cesáreas, pero bueno, esta tiene que ser sí o sí, porque pues las otras dos fueron, aunque dicen algunas personas que podría ser parto natural, pero como trae circular de cordón y trae algunos detalles, pues decidimos que mejor fuera cesárea. Entonces pues a ver qué tal. Ay, ya se me va el aire, horrible. Esta bebé me obstruye mis vías. No puedo respirar, pero bueno, vamos allá. Como pueden ver, pues están los dispensadores. Aunque pues después tienes que picar aquí, entonces te vuelves a poner. Vamos al elevador. Aquí vamos. Tiempos de COVID. Barriga de mamá. Traigo una faja que me hicieron ponerme. Ahora ya no puedo andar sin faja. Entonces, bueno, a ver si me escuchan lo que digo. Y desde aquí hemos llegado. Aquí es donde me han atendido todos estos meses. Tengo que presionar.
presionar este botón para que sienta que se mueve mi beba. Y está la frecuencia cardíaca de ella. Ok, y ahorita que he estado aquí, me quité tantito nada más para que me escuchen. He tenido algunas contracciones. No sé mucho de eso, pero eso me explicaron. Y se ha movido un poco. De hecho, cuando hay contracciones, como que se mueve menos. O lo siento, la siento menos. Me embarré. Gajes del oficio. Me pusieron una cobijita porque hace poquito frío, está fresco el hospital. Uno es para las contracciones y otro es para los latidos del corazón, creo, no me creían totalmente. Bueno, les seguiré informando. Mucho, mucho más tarde. Bueno, pues ya salí. Ahora ya vamos a casita y el jueves me va a ver la doctora y me va a decir qué es lo que encontró en ese ultrasonido. Bueno, en ese ultrasonido. Mañana. Les había dicho que el día de jueves me iban a revisar, que me iba a revisar la doctora, pero no. Resulta que empecé con unas ligeras contracciones ayer en el ultrasonido, como les había dicho. Bueno, no era un ultrasonido, era un estudio y las contracciones siguieron. De hecho, en la noche tuve y entonces la doctora, en vez de citarme hasta el jueves, me dijo que fuera hoy. Entonces, pues, allá vamos, a ver qué nos dice. Vamos a ver qué tal nos va con... La semana pasada esta aumentó mucho lo de la modulación de la placenta. Sí, y la cantidad de líquido ya no es la misma. Así es que es el momento para sacar a tu bebé. Por todo. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Bueno, pues ya salí del doctor, de la doctora. Como vieron, lo poco que pude grabar es que pues tiene que nacer ya la beba. Tiene poquito líquido y pues está un poquito calcificada ya, que casi todos se empiezan a calcificar, todos los bebés ya en esta etapa, entonces es un poco normal eso. Y pues ya no quise grabar porque la verdad me dio pues sentimiento, tristeza un poquito, felicidad porque la vamos a conocer, ya mi marido me hizo ver eso, pero ay, salí chille y chille y chille, pero bueno, ya estamos más tranquilos y pues ahorita hacer la maleta que me faltaba del bebé
estaba haciendo hace rato un video de cómo lavar la ropita de la bebé. Y pues aquí está lloviendo. Bueno, ahorita no, pero hace ratito llovió. Entonces se me mojó. Entonces, bueno, pues más bien este video se va a convertir en mi cesárea. ¿Cómo va a ser y todo? Pues muchas gracias por ver este video. Y pues ya mañana que sea el día bueno, pues ya haré otro video. Gracias a todos por verlo. Bye.